Con la energía que teníamos durante el primer confinamiento, fuimos muchas las que nos quisimos sumar desde los laboratorios ciudadanos y el ecosistema de innovación ciudadana al movimiento de Frena la Curva. Nos encontrábamos ahí colaborando en las distintas llamadas a la participación y a la acción y con Ricardo Antón y con Javier Ibáñez nos preguntamos, ostras, ¿cómo podemos hacer para sostener la colaboración una vez pase este primer momento de emergencia? Nos parecía fundamental. Y a partir de ahí decidimos abrir un espacio para pensar juntas. Le llamamos colaboratorio y abrimos una llamada a la participación a toda la comunidad de Frena la Curva para poder pensar juntas justamente ese desafío. ¿Cómo colaboramos cuando el primer confinamiento se acabe? Y ahora estamos ahí. Una vez hicimos la propuesta a la coordinación de Frena la Curva, enseguida nos dieron su apoyo y nos lanzamos a formar un grupo motor. En este grupo motor se incluyeron pues, compañeras con las que hemos colaborado dentro del ecosistema de innovación ciudadana. Enseguida se sumaron Ibai Zabaleta de Media Lab Tabacalera. Bueno, Javier Ibáñez, que estaba representando al Laboratorio de las Naves de Valencia, yo que soy Laia Sánchez, incorporé, ¿no?, al Laboratorio de CityLab Cornellá, Marcos García con Media Lab Prado, también contamos en el grupo motor con Adolfo Chautón y con José Lorente. Y con, bueno, a Ricardo Antón, que trabaja en Colaboradora. Y también Alberto Flores de Maquea tu Vida. Por tanto, este grupo motor del colaboratorio incluía tanto a laboratorios como a agentes del ecosistema. Enseguida, para nosotros y desde el principio, fue muy importante que no fuera simplemente un colaboratorio de los laboratorios ciudadanos, sino que incluyera a los agentes del ecosistema. Estaba en el core de nuestra preocupación desde el inicio. El colaboratorio lo pusimos en marcha mientras estaban lanzando desde Frena la Curva desafíos comunes. El 22 de abril fue nuestra fecha para proponer textos y nos llegaron más de 40 textos de agentes de todo el ecosistema de innovación ciudadana con propuestas personales sobre este reto que estábamos enfrentando y cómo sostener la colaboración, ¿no?, después del confinamiento. A partir de aquí articulamos un proceso que se condensaba en 4 días de trabajo colaborativo, donde abrimos la llamada a participar a muchas compañeras desde distintas regiones de España y también de Iberoamérica. Sí, tuvimos una participación importante pues de gente de Valencia, de Euskadi, de Cataluña, de Madrid, de Andalucía, de las distintas regiones de España y también algunas compañeras, ¿no?, desde Uruguay, desde México, desde Argentina. Y así empezamos con ese proceso, ¿no?, de compartir, conectar, avanzar y concluir. Que era un proceso acelerado de destilado. Nos encontrábamos en canales de comunicación como las videoconferencias que nos han acompañado durante todo el confinamiento y con el teletrabajo, y con Jitsi y con Pads, que son unas herramientas para la escritura colaborativa. En cada uno de estos días de encuentro y de reunión en grupos de trabajo, que fuimos más de 70 personas en esa parte del proceso, destilando ese conocimiento, conseguimos trabajar en cinco ejes, ¿no? Primero nos dimos un marco común, que eso fue muy importante para poder conectar el lenguaje, ¿no?, que usamos desde los distintos ámbitos de la innovación ciudadana, la gente de la cultura, la gente de la educación, del urbanismo, de la economía social y solidaria, del medio ambiente. O sea, con las distintas perspectivas, ¿no?, teníamos que llegar a ese destilado de marco común. Eso estuvimos trabajando el primer día, todas las participantes. A partir de ahí,
Estuvimos destilando sobre cuatro ejes, que el primero tenía que ver con la relación con los agentes, sobre todo cómo involucrábamos a la ciudadanía, los proyectos multiactor, ¿no? Para responder a los desafíos, pero junto con ellos, ¿no? Y poder, pues eso, bajar a los barrios, a la proximidad, y que las propuestas que les hacemos no fueran inclusivas, no les dejaran fuera. También trabajamos sobre cómo darnos infraestructuras y herramientas para sostener la colaboración. Buscamos líneas de trabajo y líneas de proyecto que dieran respuesta a los desafíos que nos atraviesan. Y también trabajamos sobre cómo reforzar la incidencia y la interlocución para conectar con otras redes, detectar e incluir a muchos agentes que trabajan en los distintos ámbitos de la innovación ciudadana, que a lo mejor ahora todavía no se reconocen en ella, y también para poder poner dentro de las políticas públicas en su agenda que la innovación ciudadana y que el ecosistema de innovación ciudadana puede ser y puede jugar un rol muy importante para dar respuesta a estas crisis que nos están azotando y que son tan importantes. Finalmente, tratamos una pequeña hoja de ruta, y todo esto acabó siendo destilado en un informe, en un documento que recoge todas esas voces y todo ese trabajo colaborativo, y que publicamos recientemente. Y se puede ya consultar, ¿no? A partir de ahí hemos seguido trabajando. Después de presentar resultados en el Festival de Frena la Curva, el colaboratorio no dejamos de trabajar. Continuamos con el destilado del informe que ya hemos compartido en redes, pero también nos reunimos después de las merecidas vacaciones y empezamos a poner y a organizar cómo queríamos continuar. A partir de esas reuniones de trabajo que tuvimos y que invitamos otra vez a las participantes a unirse, hemos cristalizado, destilado una idea para seguir trabajando en el futuro, y es que toma nombre de ecosistema, que el ecosistema no es más que el ecosistema de innovación ciudadana, ¿no? Jugando con esa palabra que es el ecosistema y la innovación ciudadana, confluyéndolo en uno. Y ahí lo que, entre las muchas cosas que estamos trabajando, trabajando sobre las infraestructuras, trabajando sobre cómo hacer la traducción de lo que es la innovación ciudadana a los distintos ámbitos, tanto territoriales como sectoriales, ¿no? Para el mundo de la cultura, para el mundo de la economía social y solidaria, del medio ambiente, de la participación democrática, para poderlo introducir en las políticas públicas. Pues ese trabajo de traducción y de creación de discurso. Y también hemos trabajado muy intensamente para dotarnos de una forma para alinear recursos. Para nosotros ahí lo clave es el concepto de federación. El ecosistema no es una entidad, no es ninguno de los laboratorios o de los agentes, ni es una asociación, no es todavía una red, pero sí nos permitimos o podemos trabajar compartiendo una estrategia común y federando los recursos desde cada uno de los territorios y desde cada una de las organizaciones. Entonces, ese trabajo es en el que estamos ahora, ¿no? De cómo podemos trasladar esta necesidad, que es como una nueva estructura para conectar tanto la innovación ciudadana como la participación democrática, y poder trabajar en esos formatos de colaboratorio, ¿no? Que no tienen los muros territoriales que nos pueden permitir trabajar compañeras de Iberoamérica con colectivos de Euskadi, con laboratorios en Cataluña o en Valencia o en Madrid o en Aragón, ¿no? O sea, entonces, para poder dar respuesta trabajando con esa colaboración, pensamos que es importantísimo, uno, empezar a federar recursos entre nosotras, y dos, explicar muy bien a nuestros políticos y políticas que necesitamos que desde lo público también se apueste por este ecosistema. Pensamos que a los retos complejos tan importantes que estamos afrontando, se necesita incorporar a la ciudadanía en su resolución. Y nosotras, junto con las redes de cultura comunitaria, con la gente que está en economía social y solidaria, con los colectivos de educación, de sanidad, culturales, como están ahora impulsando los laboratorios bibliotecarios, ¿no? Desde el mundo de las bibliotecas, tenemos muchas oportunidades para
todos estos agentes que contamos con mucha experiencia de cómo hacer esto, de cómo incorporar a las universidades y a la innovación pública a la ciudadanía, que entre todas las que somos podamos estar al servicio de estas dificultades tan grandes que nos atraviesan. Por tanto, generar recursos, traducir nuestro mensaje para que nos entiendan desde los distintos colectivos y sectores, pero también para la ciudadanía, y poner la innovación ciudadana y la participación democrática como unidas en las agendas políticas. Durante el primer confinamiento había mucha energía. Y compartirla con otros compañeros y compañeras nos permitió sentirnos útiles, sentir que lo que estábamos haciendo pues ayudaba a contribuía con nuestro pequeño grano de arena a mejorar la situación. Si no generamos espacios que canalicen esas energías positivas que tenemos las personas, esa energía se estanca, se debilita el compromiso de personal con lo público, y lo que hace es generar una frustración muy grande cuando uno no puede contribuir, planificar, aunque el reto sea muy difícil, a dar respuesta a lo que nos pasa. El sentimiento que te inunda pues es de impotencia, de enfado, de una profunda tristeza, y eso, mal utilizado, es alimento de populismos. Por eso pensamos que es tan importante que aparte de la salud pública de todas, cuidemos nuestra salud democrática. Y para mí eso lo veo como de una forma mucho más clara después de toda esta experiencia con Frena la Curva y con el colaboratorio. Y por eso defendemos el ecosistema, porque además de que la ciudadanía tenga conocimiento y esté bien informada, hace falta abrir espacios de diálogo con ellos, de deliberación, pero también de innovación. O sea, la innovación es un derecho que tiene que ser universal, porque implica que las personas podemos ser parte de dar respuesta, ya no digo solución, a los problemas que nos atraviesan. Y sin eso, toda la relación entre la ciudadanía, las instituciones públicas y la propia democracia se ponen en un riesgo muy importante. Por eso me parece que es fundamental, y por eso sigo trabajando muy implicada y convencida con todas mis compañeras, porque sé que comparten visión y que en esto pues, no estoy sola, ¿no?, sino que somos muchas que pensamos así. Frena la Curva ha sido una experiencia compartida con muchas, totalmente enriquecedora, emocionante, de la que hemos aprendido unas de otras muchísimo, una red de ayuda mutua, pero también de transferencia de mucho conocimiento y mucha capacidad para la co-creación. Ha sido impresionante ver cómo, aunque se lanzaba, ¿no?, desde Aragón, con la visión que ha tenido Raúl Oliván para ponernos en marcha y juntar fuerzas, ¿no?, no solamente con los laboratorios, sino también con profesionales independientes súper potentes que han sabido y que hemos podido ayudar a canalizar esa energía y a probar formatos nuevos. Ha sido impresionante ver que se podían llevar los laboratorios ciudadanos a ese contexto online. Ha sido muy importante hacer una identificación de todas las iniciativas ciudadanas y construir ese foro en menos de 24 horas. Ha sido importantísimo ver cómo, además de un primer momento, necesitábamos unos desafíos comunes para que esos prototipos, esos proyectos pudieran crecer y buscar redes. Ha sido importantísimo para nosotros darnos un espacio para pensar cómo seguíamos manteniendo la colaboración. Ha sido una experiencia, aunque el momento era complicadísimo y durísimo, que nos ha ayudado a sentirnos que podíamos ser útiles y que podíamos estar en la parte de la solución y de las respuestas. Y para mí es importantísimo que todos esos mapas, ¿no?, conectando las necesidades y también lo que las personas podíamos dar, que esa filosofía que estaba detrás de los mapas, que es canalizar esa energía que tenemos en el ADN de las personas, que puede ser que también hayan competitividad entre las personas, pero también hay solidaridad.
ese espíritu y esa energía solidaria y de compromiso es importantísimo y que se impulse desde lo público. Pero ¿cómo ha sabido hacer Raúl? Proponiendo esa estructura anfibia donde nadie es más que nadie y donde todas las instituciones, las personas, la ciudadanía o los colectivos pueden encontrar un lugar de colaboración. Frena la Curva para mí marca un antes y un después en el trabajo que hacemos en el ecosistema de innovación ciudadana.